tienen que hacer para colar el café en la greca es coger su agua, la cantidad que quieran, depende el tamaño de la greca. Esta es una greca gigante, inmensa, o sea que es para muchas personas, pero de cualquier tamaño que sea la greca van a tomar la misma cantidad de agua, de acuerdo al café que quieran colar. El agua siempre se echa hasta quedar debajo de ese botoncito que ustedes ven ahí, de ese como tornillito, hasta que quede, yo siempre la echo hasta que quede debajo, no que lo tape, que quede debajo. En este caso yo no la voy a llegar hasta ahí porque, como les digo, es inmensa, es súper, súper grande esta greca. Entonces voy a tomar el agua. Como yo vivo en Nueva York, so el agua de aquí de la llave es potable. Muchas personas no le gustan, pero como quiera el agua va a hervir. Así que no importa. Entonces ven, como ven, yo la eché hasta la mitad. ¿Ven? Todo el espacio que tiene antes de llegar hasta ahí. Porque no quiero mucho café. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la parrillita, que es esta. No importa el tamaño de su greca. Entonces, de acuerdo a como ustedes quieran, yo lo voy a enjuagar. De acuerdo a como ustedes quieran, que, o sea, qué cantidad de café quieran, es que, voy a cerrar el lado, es que van a echar. En mi caso, a mí no me gusta muy fuerte, pero tampoco muy claro. Entonces, yo voy a coger de estas, como con este tenedorcito, voy a echarle uno y dos. Si a usted le gusta el café claro y la greca es de las pequeñas, solo con una de esta basta, que o si no, vamos a ver para mostrarles. Puede ser, si es con estas cucharitas, pueden ser dos cucharitas de estas, que estas son como de té. ¿Me entienden? Dos de estas. O si la cuchara es más grande, como les voy a enseñar, como esta, pues le echan una de estas. Así. Para que viene siendo esa la medida. Entonces, luego de que ya le echan el café a su gusto, van a proceder a taparlo. Lo tapan bien, que quede bien, bien tapado. ¿Okay? Yo lo voy a tapar bien. Una vez que el café ya está tapado, miren, les presento la greca más grande del mundo. Una vez que ya está, van a prender el gas. Aquí está, y lo van a dejar como por, yo digo que se toma como unos 2 minutos, así que vamos a esperar. Miren, son las 5:33, vamos a ver en qué tiempo el café sube. En verdad son las 5:36, voy a abrirlo con cuidado, y todavía no ha subido, pero es porque esta greca es súper grande. Ya son las 5:37, vamos a ver. Y todavía no ha subido. No sé si le eché muy poca agua. Vamos a esperar un ratito a ver. Ok, chicas. Ya el café empezó a subir. Y como ven, le dejé el fuego muy alto. Y ve cómo salieron unas goticas. Así que voy con cuidado. Miren, cuando ya está subiendo, él hace un ruido. Me voy a callar para que escuchen. Y bota como un vapor, no sé si lo pueden apreciar en el video, miren. ¿Ven? Y lo voy a abrir con cuidado. Miren, ahí ya subió mi café. Y nada, eso es todo. Espero les guste este pequeñito tutorial, fácil y sencillo. Y conozcan mi greca, súper grande. No se olviden suscribirse al canal y darle muchos likes y compartir si lo desean. Cualquier pregunta que tengan, favor de dejármela en la cajita de comentarios y yo con gusto les responderé. Nos vemos en la próxima. Y aquí está el resultado del video. Puse el café a una esquina y se me cayó. La suerte que no se botó todo, pero eso me pasó por estarles haciendo el tutorial. Miren todo el café que se me botó. Ahora lo estoy recogiendo para botarlo. La suerte que no se botó todo. Miren todo el café, Dios mío, que tuve. Voy a tener que tirarlo. Pero bueno, quién sabe por qué pasó, pero por lo menos quedó por ahí. Así que ahora voy a grabarles el tutorial.